Hola, tengan todos muy buenas tardes. Acá le damos gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Les estamos haciendo una nueva grabación para que ustedes nos puedan ver y suscribirse y darnos un like. Acá estamos con ustedes a mostrarles sobre de lo que Buenas tardes. se va a grabar hoy y la explicación que mi mamá les va a dar. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nosotros con otro día más que Dios nos ha regalado. Y estamos, como puedo decir, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace para nosotros, puedo decir, porque yo sé que es un Dios de amor. Él nunca nos deja. Y estamos agradecidos. Entonces, yo lo que les quería aclarar era de que habían prometido lo que era una cámara. Y entonces, aquí ya la pueden ver, que esta cámara la ofreció David y no había venido. Hasta ayer la fuimos a recoger. Entonces yo se las estoy mostrando para que ustedes vean que él cumplió con lo que él prometió, porque la prometió y sí cumplió. Y le agradezco bastante por lo que él nos mandó y porque yo sé que es un gran regalo lo que él nos hizo. Entonces, como pueden ver, también mandó las memorias. Aquí están. Nos mandó memorias para que podamos grabar. Entonces yo le agradezco de todo corazón, le agradezco a David por el esfuerzo que ha hecho. Y yo sé que no se lo voy a pagar yo porque sinceramente que uno nunca le puede pagar con bien a las personas. Pero yo sé que hay un Dios tan lindo que Él es tan grande y Él es el que puede ayudar a uno y tal vez le digo yo de que Diosito me lo va a bendecir grandemente y yo sé que su trabajo de Él también lo permite y Diosito que me lo bendiga y me lo guarde donde quiera que Él también esté y les agradezco a todas las personas que nos ven. Y también les iba a decir de las personas que me mandaron la ayuda, voy a ir a dejar las ayudas. Quiero que me comprendan de que no he ido, porque ustedes bien saben que he tenido ahorita muchos atrasos. Pero de ir a dejar las canastas tengo que ir. Usted, ¿verdad que en Recetas Chapinas, tía Berta y sus hijas, usted ya dio una aclaración sobre el proceso que estamos pasando? Ajá, sí es cierto. Ya aclaramos eso. Vaya, eso ya lo aclaramos. Y ahorita sí me mandaron dos ayudas, dos personas. Y yo ya sé que las voy a ir a dejar. Pero ahorita, primeramente Dios, ya muy pronto, no sé si mañana vaya a dejar las cosas y vamos a subir los videos de lo que nos mandaron porque tenía pendiente esas ayudas. Y mañana, si vamos, mañana van a saber quiénes son las personas las que nos mandaron las ayudas. Y les agradecemos bastante a las personas las que nos mandaron esa ayuda. Y también quiero que tal vez me puedan apoyar, tal vez no con cantidad, lo que su corazón diga, lo que Diosito... Lo que en sus corazones nazca. Sus corazones. Entonces yo por eso estoy agradecida con todas las personas y gracias por apoyarnos. Y gracias porque yo sé que nos tienen mucho aprecio, todas las personas, ¿verdad? Gracias por sus aprecios, por sus palabras, porque muchos me llaman y me dan muchas palabras de aliento para salir adelante, ¿verdad? Entonces yo les agradezco a ellos, a todita las personas que nos ven. Y ya de ahí les digo que primeramente Dios, con la ayuda de Dios, vamos a seguir muy pronto y ya a subir más videos más seguido. Y que Dios nos ayude y que sé que Dios es tan grande que Él nunca nos va a dejar y vamos a seguir a luchar porque es lo que nos queda. Entonces, para David, ahí también
Gracias también, David. Diosito me lo bendiga por lo que, por el regalo tan lindo que nos mandó, porque no nos esperábamos una cámara. Por el regalo que se hizo hacia el canal, ¿verdad? Porque realmente lo necesitábamos y gracias a Dios que Dios le tocó el corazón a él. Sí, y como dice usted que nosotros no tenemos con qué pagarle. Que les va bien. Pero con la ayuda de Dios, Dios provee, lo que damos con una mano lo recibimos con dos, dice, ¿verdad? Sí, así es. Y así es. Porque lo que damos de corazón tiene su recompensa y que Diosito lo bendiga y lo guarde, ¿verdad? Sí. También a nuestros queridos suscriptores que nos apoyen para salir adelante y para luchar con ayudar a más personas que realmente lo necesitan, pues hay muchas personas, pero también queremos que nos apoyen, no es para nosotros, sino que es para ayudar al prójimo, ¿verdad? Con lo que nos poco que nosotros podamos, ayudamos a las personas y gracias a los suscriptores que nos han estado ayudando para unas canastas que mandaron, ¿verdad? Y que Diosito los bendiga, que les dé fuerzas y que se los multiplique. Porque no cualquier persona lo hace. Pues habemos personas que de veras somos muy buenas y gracias a esas personas que son de ese gran corazón noble y que Diosito los bendiga. Acá nosotros les estamos enfocando un poco de lo que se está grabando y la cámara. Me imagino de que van a estar al pendiente, ¿verdad? O algunos se preguntarán, ¿por qué la prometió y no han grabado? Pues la verdad llevó como 15 días para que la cámara viniera, pero gracias a Dios que vino sin novedad y todo está muy bien, ¿verdad? Sí, pues aquí estamos ya listos ya para seguir adelante y para poder seguir a grabar más videos. Y esperando también que les gusten nuestros videos, aunque tal vez sean sencillos, pero nosotros los hacemos de todo corazón, los hacemos con la alegría, para que ustedes puedan ver y también ustedes se gocen también de lo que, de las bendiciones que Dios nos da. Entonces, yo estoy agradecida con todas las personas, esperando de que se pasen felices y contentos para que nos puedan ver y también que Diosito también bendiga a la familia de David, a sus papás también, que los bendiga, porque yo sé que es la misma familia también, entonces que Diosito me los bendiga y no les voy a decir adiós, sino que hasta pronto en otro nuevo video, si Dios nos permite la vida y que Dios nos regale salud. Muy pronto estaremos en otros nuevos videos. Les mando un fuerte abrazo a toditas las personas que nos ven y que Diosito me los bendiga y recuerden de que yo también les tengo un cariño a todas las personas a que nos ven y me alegro bastante porque la mayoría de gente sinceramente nos tiene mucho aprecio y de oírles sus buenos comentarios uno se siente con esa pues deseo. Nos animan, ¿verdad? Sí, a salir adelante anima, para pues seguir grabando. Y eso fue todo el día de hoy y ahora solo esperen nuestros videos nada más. Pues sí, como ustedes pudieron escuchar las palabras de mi madre y gracias nuestros queridos suscriptores, muchas gracias por apoyarnos, por dejar sus bonitos comentarios, por darnos estos likes y esperamos, ¿verdad?, que ustedes nos apoyen y nos sigan viendo. Con la ayuda de Dios vamos saliendo adelante y sabemos de que Dios es grande.
es fuerte y que Él nos da la vida, la salud, y que sin Él no somos absolutamente nada, ¿verdad? Pues gracias a Dios de que Él nos ha permitido salir adelante con los dos canales, porque la verdad requiere mucho tiempo, esfuerzo, porque a veces pensamos qué vamos a hacer, qué vamos a grabar, porque siempre cuesta, porque estar en la casa, limpiando, haciendo almuerzo y luego grabar, la verdad cuesta. Y a veces las personas no ven el esfuerzo que uno hace. Pues nosotros lo hacemos de todo corazón para ustedes, nuestros queridos suscriptores, que cuando salen de trabajo se tomen un tiempo para poder observar nuestra bella Guatemala, ¿verdad? Y nuestra aldea, que es Santa Clara, aunque es pequeña, pero somos unas personas muy humildes que todo lo hacemos de corazón y con amor. Pues aquí estamos nosotros para ustedes, sirviéndoles en lo que se puede, y media vez estamos bien con salud y todo. Siempre estamos ahí al pendiente de lo que ustedes necesiten. Que Diosito me los bendiga y que tengan una bonita tarde. Se cuidan y hasta pronto.